Grupo Eclipse presenta. El reconocimiento a su esfuerzo y dedicación para formar a las niñas y niños y jóvenes que construyen el futuro y haciendo un gran esfuerzo, con recursos propios, el gobierno del estado hará efectivo el pago del incremento salarial al magisterio de Yucatán en este 2024, autorizado por la federación, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal. El mensaje emitido vía redes sociales, el gobernador dio a conocer que este aumento se verá reflejado en una nómina complementaria que se pagará en los próximos días y que además incluirá el aumento salarial retroactivo desde el mes de enero. Vila Dosal agregó que para hacer esto posible como gobierno del estado se realizará la aportación que corresponde para cumplir en tiempo y forma, por lo que se estará destinando más de 242 millones de pesos para beneficiar a los trabajadores estatales de la educación. Felicidades a todos esos maestros que construyen un mejor Yucatán. Y también felicidades a todos nosotros que disfrutamos el San Viernes, viernes 27 de junio del 2024, a nombre de todo Grupo Eclipse. Antes de continuar la fiesta de noticias, queremos decir la palabra mágica, gracias. Gracias por darnos la oportunidad otra vez de entrar a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, el día de hoy nos toca entregar el corazón y el alma en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, ubicadas en la calle 69, a una esquina del ADO. Y desde aquí, antes que continuar de la fiesta, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Una ratón de callejera vio a un indigente que iba a comer directamente de un cubo de basura. No podía dejar que eso ocurriera, así que le dio sus propinas para que comprara comida fresca. Y lo creas o no, un desconocido le dio el doble justo después. El karma funciona. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer la misma invitación de corazón a que hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y nuestro bello México. Y ahora sí, seguimos la fiesta de noticias desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse aquí en la calle 69 en esta bella Mérida, Yucatán. Y esto tiene que ver con los atletas de UMAM. ¿Por qué? Porque son reconocidos. Te comparto los detalles ahora. El Ayuntamiento de UMAM anuncia a los ganadores del Mérito Deportivo Umanense 2023-2024, premio que reconoce el esfuerzo y dedicación de los atletas del municipio. Los galardonados son Ariadna Saraí Romero Martín, mejor atleta umanense femenil; Mauricio Christopher Canul Facundo, mejor atleta umanense varonil; Jessica Berenice García Quijano, mérito paralímpico; Juan Ramón Paredes Toft, mejor entrenador; y equipo Felinos de UMAM Infantil, mejor equipo. UMAM se ha distinguido por ser cuna de grandes deportistas, los cuales han puesto en alto el nombre de la ciudad a nivel municipal, estatal e internacional. Es por ello que se premia su disciplina y constancia para que puedan alcanzar sus sueños. Ahora vamos con un tema local de suma importancia, porque dice el gobernador electo Joaquín Huacho Díaz Mena que el comandante Luis Felipe Zaidén va a seguir a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Adelante con los datos. Agradezco mucho al comandante Luis Felipe Zaidén por haber aceptado mi invitación para ser el secretario de Seguridad Pública en mi administración. Trabajaremos juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los yucatecos, externó el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, al anunciar formalmente la permanencia en el cargo del secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Zaidén Ojeda. Díaz Mena dialogó con el comandante Zaidén con relación a su plan de acción en materia de
seguridad que contempla la profesionalidad en la gestión policial, el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria, la modernización e inversión en equipos y sistemas policiales, el refuerzo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el C3, y la creación de la Universidad de Ciencias para la Seguridad. El licenciado Manuel Berzunza, entre otros temas de interés para reforzar la seguridad de Yucatán. Te queremos comentar que hay algo muy importante que ya inició, que es la temporada de huracanes, y por favor te invitamos a que estés en la mejor sintonía con la información fidedigna en tres lugares: Procivi, Conagua y obviamente en Grupo Eclipse. ¿Para qué? Para que tomes las medidas necesarias de estos fenómenos meteorológicos y puedas disfrutar obviamente de la mejor programación en grupoeclipse.com.mx. Ahora sí, ya con estas recomendaciones, vamos al siguiente corte comercial. Yo me quedo aquí en las oficinas centrales de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Chef de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Mata te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el Chef de la Noticia, televisión, streaming, pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Luces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Te comparto, estamos entregando el corazón y el alma en las oficinas corporativas aquí en la calle 69 de la Colonia Centro, en esta bella Mérida, Yucatán. Y si tú nos acabas de sintonizar, te quiero compartir el siguiente resumen. Y resulta que la primera noticia tiene que ver con el aumento de sueldo de los maestros. La segunda tiene que ver con el tema de los humanenses y los atletas. Y la tercera, Luis Felipe Zaidén se queda a cargo de la seguridad en Yucatán. Te comparto el resumen y yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias. El reconocimiento a su esfuerzo y dedicación para formar a las niñas y niños y jóvenes que construyen el futuro y haciendo un gran esfuerzo, con recursos propios, el gobierno del estado hará efectivo
el pago del incremento salarial al Magisterio de Yucatán en este 2024, autorizado por la Federación, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal. El mensaje emitido vía redes sociales, el gobernador dio a conocer que este aumento se verá reflejado en una nómina complementaria que se pagará en los próximos días y que además incluirá el aumento salarial retroactivo desde el mes de enero. Vila Dosal agregó que para hacer esto posible, como gobierno del estado, se realizará la aportación que corresponde para cumplir en tiempo y forma, por lo que se estará destinando más de 242 millones de pesos para beneficiar a los trabajadores estatales de la educación. El Ayuntamiento de Umán anuncia a los ganadores del Mérito Deportivo Umanense 2023-2024, premio que reconoce el esfuerzo y dedicación de los atletas del municipio. Los galardonados son Ariadna Saraí Romero Martín, mejor atleta umanense femenil; Mauricio Christopher Canul Facundo, mejor atleta umanense varonil; Jessica Berenice García Quijano, mérito paralímpico; Juan Ramón Paredes Toft, mejor entrenador; y equipo Felinos de Umán Infantil, mejor equipo. Umán se ha distinguido por ser cuna de grandes deportistas, los cuales han puesto en alto el nombre de la ciudad a nivel municipal, estatal e internacional. Es por ello que se premia su disciplina y constancia para que puedan alcanzar sus sueños. Agradezco mucho al comandante Luis Felipe Zaidén por haber aceptado mi invitación para ser el secretario de Seguridad Pública en mi administración. Trabajaremos juntos para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los yucatecos, externó el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, al anunciar formalmente la permanencia en el cargo del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda. Díaz Mena dialogó con el comandante Zaidén con relación a su plan de acción en materia de seguridad, que contempla la profesionalidad en la gestión policial, el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria, la modernización e inversión en equipos y sistemas policiales, el refuerzo del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el C3, y la creación de la Universidad de Ciencias para la Seguridad. Licenciado Manuel Berzunza, entre otros temas de interés para reforzar la seguridad de Yucatán. Este fue el resumen de las noticias y seguimos con la fiesta. Y este tiene que ver con la inauguración de un nuevo museo a cargo de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. ¿Sabes en dónde? En Campeche. Te comparto los detalles ahora. Durante la gira conjunta que realizarán el jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta Claudia Sheinbaum por el sureste del país, inaugurarán el nuevo museo de sitio en la zona arqueológica de Etzná. Este viernes, esta obra forma parte de la construcción de 9 nuevos museos del sitio a lo largo de toda la ruta del Tren Maya que impulsa el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante la conferencia presidencial, el director del INAH, Diego Prieto, informó que estos nuevos museos y 29 centros de atención a visitantes se insertan en el programa de mejoramiento de las zonas arqueológicas impulsado de forma paralela a la construcción del Tren Maya. Destacó que el INAH tiene 2 vertientes de actuación en esa zona: mejorar las zonas arqueológicas con museos de sitio y centros de atención a visitantes. Enhorabuena por la comisaría Sacnicté, porque Alejandro Ruz Castro entrega nuevo parque ahí. Te comparto los detalles ahora mismo. Para seguir fomentando la innovación, la conexión entre localidades y el desarrollo urbano de calidad en las comisarías de Mérida, el alcalde Alejandro Ruz Castro entregó la rehabilitación del parque en Sacnicté, así como la carretera que une a Ixcunyá y Chablecal. En Mérida, los recursos públicos los invertimos con justicia social en obras y servicios que mejoran la calidad de vida de las y los habitantes de las colonias y comisarías del municipio para seguir creciendo parejo, mejorar la movilidad e incrementar los índices de seguridad, expresó. Al encabezar la entrega de las obras del parque de la comisaría Sacnicté, ubicada al norte de la ciudad, el primer edil manifestó que el progreso debe estar orientado a mejorar la calidad de vida de todas las familias, quienes merecen disfrutar de obras de calidad donde se fortalezca el sentido de pertenencia, se construya el tejido social y se practique la sana convivencia.
Y ahora esta noticia es de talla nacional, porque resulta que nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador condena lo que está pasando en Bolivia. Te comparto los detalles ahora. El presidente de México también describió al mandatario Luis Alberto Arce como auténtica autoridad democrática. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia y expresó su apoyo al presidente Luis Alberto Arce, a quien definió como la auténtica autoridad democrática. Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia, nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano, se pudo leer en su cuenta de X. De esta forma, dejó en claro que reprueba por completo la intención de las Fuerzas Armadas de Bolivia de ingresar al Palacio de Gobierno, una situación que se suscitó por la tarde del 26 de junio. Y esta noticia tiene que ver con dos personajes políticos, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y la visita a la península de Yucatán. Te comparto los detalles ahora. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum alistan una gira por el sureste de México este fin de semana para verificar el avance del Tren Maya y supervisar las obras que se encuentran en proceso. En la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador anunció su visita a Etzná, Campeche, a Mérida, Yucatán y a Cancún, Quintana Roo. Vamos a ir a Etzná porque ya está el museo de Etzná, está muy avanzado el hotel de Etzná y está terminada toda la reconstrucción del sitio arqueológico y vamos a supervisar. Y luego vamos a tener una visita en Mérida para una evaluación y de Mérida vamos a Cancún porque tenemos reunión ahí de evaluación y al día siguiente también, el domingo y de ahí nos regresamos, declaró el primer mandatario. Te quiero compartir en dónde estamos entregando el corazón y el alma el día de hoy. Estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse en la calle 69 de la Colonia Centro, a una esquina del ADO. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque estas oficinas son tu casa, ya sea para que vengas a mandar un saludo, una queja, una sugerencia para que nuestro estado, tu colonia o, ¿por qué no?, nuestro país México mejore. Y desde aquí también te queremos invitar a que visites www.grupoeclipse.com.mx 24 horas, 7 días a la semana para que estés informado y entretenido sin costo alguno. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Ahora sí, ya con todos estos datos, vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Saludos.
viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y ahora vamos a una noticia de talla internacional, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultará a exmilitares. Te comparto los detalles ahora. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles que indultará a los militares condenados bajo una ley que reprimió la homosexualidad en el ejército durante décadas si estos lo solicitan, con el objetivo de corregir así un error histórico. A pesar de su valentía y gran sacrificio, miles de militares LGBT más se vieron obligados a abandonar el ejército debido a su orientación sexual o identidad de género. Algunos de estos patrióticos estadounidenses fueron sometidos a consejos de guerra y han cargado con esta gran injusticia durante décadas, afirma Biden en un comunicado. Así se garantiza que la cultura de las Fuerzas Armadas refleje los valores que nos convierten en una nación excepcional, añadió. Pues desgraciadamente esta es la hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, y tiene que ver con las nuevas rutas de transporte vaivén, que son 4, y ¿dónde están? En el poniente de la ciudad de Mérida. Te comparto los detalles ahora. Más rutas se suman al sistema de transporte público vaivén para seguir transformando la movilidad, con el próximo inicio de operaciones de 4 nuevas rutas que brindarán servicio al poniente de la capital yucateca a través de un total de 27 nuevas unidades híbridas. La Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, informó que la ruta R10669 Express Diamante, R10767 Mulsay 1 y R97 Centenario Anicabil y R98 Nora Quintana Juan Pablo se integrarán a partir de este viernes 28 como parte del vaivén, por lo que ahora las y los usuarios contarán con beneficios como traslados más cómodos, modernos y ágiles. Asimismo, en apoyo a la economía de las familias yucatecas, las 4 nuevas rutas vaivén funcionarán en su primera semana de operación de forma gratuita del 28 de junio al 5 de julio, y posteriormente el pago será completamente electrónico. Viernes 28 de junio del 2024, llegó el famoso fin de semana y queremos terminar esta fiesta con la palabra mágica: gracias. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Y te recuerdo que todos los noticieros los puedes encontrar en grupoeclipse.com.mx. Estamos entregando el corazón y el alma en las oficinas corporativas ubicadas en la calle 69 de la Colonia Centro de esta bella Mérida, Yucatán, a una esquina de la terminal del autobús ADO. Y desde aquí te queremos compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: lo importante en la vida no es tener el fracaso, sino tener éxito en cosas que no son importantes para la vida. Moraleja: pregúntate con la cabeza y con el corazón qué es importante para tu vida, y luego haz estrategias para que des esos pequeños pasos de bebé, pero en la dirección correcta, para poder decir al final todos los días: hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Disfruta de este viaje que se llama vida, de este fin de semana, y nos vemos el lunes.